Muy buenos días, seguidores de Noticiero Paréntesis TV. Nos encontramos en el norte de la ciudad de Orizaba, justamente frente a la casa de la iglesia La Santa Cruz, donde en unos minutos saldrá el convoy, porque ya están en Orizaba desde las primeras horas de este lunes 9 de septiembre del 2024, las reliquias, la reliquia de San Judas Tadeo, el apóstol de lo imposible. En unos minutos comenzará a avanzar el convoy hacia la avenida Circunvalación Oclicri, hacia el norte, hacia el sur. Llegará por unos minutos hacia el territorio parroquial de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos para posteriormente regresar sobre la avenida Orizaba y pasar por el Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se dice entre los fieles católicos que justamente ese podría ser uno de los momentos más emotivos del paso de la reliquia, porque ahí orarán por los enfermos, por las necesidades de las familias católicas en esta zona de las altas montañas a donde ha llegado de visita esta reliquia de primer grado. Se trata de una fracción de hueso del brazo del santo apóstol. Ahora vemos que ya fieles católicos se han reunido aquí manifestando sus signos de fe, manifestando su creencia, porque son devotos de San Judas Tadeo, a quien le hacen oración o invocan para conseguir y conservar su empleo. También ha sido oportunidad para que algunas personas pues reúnan recursos. Están vendiendo imágenes del santo apóstol, medallas y la oración, rosarios, escapularios y todos estos signos que son de fe para los católicos. En unos minutos ya, sobre esta unidad que transporta la reliquia, la colocarán y comenzará el recorrido. Les estaremos informando a través de Noticiero Paréntesis TV. Bueno.